Laprensa.mx presenta. Yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí con nosotros abarcando este día aquí en la frontera de nuestro estado, en el que quisimos precisamente convivir un rato con ustedes, convivir con un segmento de la población que nosotros consideramos que es muy importante para el desarrollo de Reynosa, para el desarrollo de esta región, el desarrollo de nuestro estado. Porque ustedes saben, siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, que los medios de comunicación son muy importantes para el desarrollo de Tamaulipas. Los medios de comunicación, ustedes representan precisamente los que están en comunicación diaria pues, con la gente. Son los que transmiten precisamente pues, todo lo que acontece todos los días hacia los lectores, para los escuchas, televidentes, a todos. Por eso para nosotros es muy importante el convivir con ustedes, el vivir juntos en un proyecto por Tamaulipas como el que pretendemos encabezar y que yo estoy seguro que con el apoyo de los tamaulipecos lo encabezaremos. Y compartir con ustedes también un momento como este, hoy que estamos en un proceso electoral, pero también compartirlo después del 4, después de que con el apoyo de los tamaulipecos hayamos ganado bien ganados, vamos a Norte Sur, así como ganamos 2-0 la selección mexicana el 4 de julio del Norte Sur. ¿Qué fue? Entonces, después que podamos también compartir momentos, yo quiero hacer aquí un compromiso con todos ustedes. Después del 1 de enero, ya como gobierno, poder estarnos reuniendo de manera anterior. De que este tipo de reuniones, de este tipo de convivios, lo hagamos cuando menos cada 40 días. Para poder convivir, para que también ustedes, que traen el pulso de lo que sucede en toda la región, pues que me puedan también comentar y oír de viva voz sus comentarios, sus ideas, lo que la gente está sintiendo, pensando, y eso es algo que ayer veíamos precisamente como una de las acciones de gobierno más importantes que debemos de tener, ese diálogo con la población. Hemos estado hablando precisamente de hacer un gobierno, además de humano, una alianza estratégica, sociedad y gobierno, y que en esa sociedad y gobierno vayamos precisamente en esta comunicación que debemos de tener para poder avanzar, para poder ir todos juntos realizando lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir avanzando. ¿Por qué mejor que con mis amigas y amigos de los medios de comunicación podemos reunir un nuevo periódico para estarle dando seguimiento a esas acciones? Y ayer lo veíamos en un foro extraordinario que tuvimos de desarrollo social, en el que nos ayudó a coordinar precisamente nuestro invitado especial y de lujo que tenemos el día de hoy, que es nuestro amigo el diputado federal Flores Rico. Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí a este desayuno, a esta gira. Y sobre todo, Carlos, que pues, tiene mucha experiencia en el tema de desarrollo social, siempre ha estado convencido de la importancia que tiene el desarrollo social del país. Él ha sido una parte muy importante en este desarrollo social desde hace muchos años y hoy pues forma parte precisamente de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Él es el coordinador de nuestro grupo parlamentario, internacional del movimiento territorial y lo más importante aquí es la Tamaulipeco y amigo de nosotros. Así que muchas gracias, Carlos. Y en ese foro precisamente veíamos en las diferentes exposiciones como que hubo exposiciones de gente académica, de gente empresarial, de gente que platicó inclusive una vivencia y de gente que de diferentes puntos de vista hablaron de la importancia del desarrollo social. Y en eso si algo confluye precisamente es que la importancia de escuchar, la importancia de establecer ese diálogo de comunicación que debemos de tener con los que están viviendo en un lugar para estar sintiendo sus problemas.
para estar viendo sus necesidades, para estar viendo específicamente cada una de sus diferentes circunstancias que vienen el día con día en su vida, para poder contribuir, para que puedan vivir pues, cada día a aspirar a estar mejor. Entonces yo creo que ese es un foro muy muy importante el que tuvimos ayer y que confirma precisamente pues, lo que hemos estado nosotros diciendo en nuestro proceso electoral que estamos viviendo en esta campaña y que pues, como ustedes lo saben porque hemos platicado con muchos de ustedes varias veces, hemos venido varias veces aquí a Reynosa y vamos a seguir viniendo pues muchas más.